El atacante del Deportes Tolima de la Primera División de Colombia, Brian Hill, se incorporó al trabajo que realiza la selecta en Orlando, Florida, previo al duelo de la National League de este lunes 27 de marzo frente a Estados Unidos. El atacante dio sus primeras palabras con el uniforme azul y blanco. Contento ya el poder estar con el grupo, pues con los compañeros. Esperamos poder hacer la primera unidad de entrenamiento de tal partido y podemos hacer todas las cosas de la mejor manera. Sí, la verdad que ya hace mucho tiempo recibo muchos mensajes de apoyo, de felicitaciones, de muchas maneras. Y creo que la forma de agradecer es dándolo todo en la cancha de juego. Y esperamos poder hacerlo así, dar el apoyo hacia mis compañeros en defensa y en ataque. ¿Te imaginabas jugar con tus hermanos a nivel mayor así en selección? Pues era algo que de pequeño, en joda, se decía. La verdad que es gracias a Dios que se da la oportunidad de ya estar en una selección los tres juntos. Y esperamos que siga así por mucho tiempo más. Se trabaja para mejorar las falencias que de por ahí se pueden haber salido en el partido. Sí, yo creo que ya los profes ya saben más o menos lo que juega Estados Unidos. Imagino que también vamos al partido ahora por la noche, creo que es. Y pues nada, trabajar para poder atacar por esas falencias que debe tener el rival. Se espera que con la llegada de Brian y sus hermanos, el frente de ataque de la selecta sea fortalecido, pues ha sido ese sector el talón de Aquiles históricamente de la selecta.